En este video voy a analizar Shiba Token. En los últimos días, más y más y más personas me piden de hablar sobre estos nuevos tokens, los tokens de perritos, Dogecoin, Dogecoin, Shiba Inu y cuántas cosas hay ahorita en este mundo. Y a veces yo me pregunto, oye, ¿cómo puede ser que buenos proyectos, por ejemplo, como Curve, que todavía están muy por debajo del precio que realmente representan, el valor que representan, ¿cómo es posible que estos perritos pueden subir y subir? Pero no importa, este mundo de las criptomonedas, pues es así, ¿no? Medio loco, y la gente invierte, el precio sube, y tú sabes que aquí lo que yo hago es aportar valor, yo quiero que tú ganes dinero con criptomonedas, y claro, quiero educarte, quiero que tú entiendas eso, pero también quiero que tú ganes dinero, y si podemos ganar dinero con Shiba Token, entonces lo hacemos. Vamos a entrar al contenido. Aquí ves la página de Shiba Token. Ellos dicen que es un token meme, un meme token descentralizado que está creciendo en un vibrante ecosistema. Ellos tienen también una exchange descentralizada donde tú puedes negociar ese token. Se llama Shiba Swap. Es un fan token, un token de diversión o para hacer bromas, no sé. Y es una incubadora de artistas. Tiene actualmente, dicen ellos, una comunidad de 260 mil personas y está creciendo. Ahora, ellos mismos se autonominan Dogecoin Killer. Ok, el asesino de Dogecoin. Vamos a ver si está bien. Bueno, ellos han congelado 50% de una gran cantidad de tokens de Shiba Token en Uniswap como liquidity, y dicen que ellos tiraron la clave para tener acceso a esas monedas, y también los otros 50% lo mandaron a nadie más y nadie menos que Vitalik Buterin, que es el creador de Ethereum. Entonces están hablando aquí también de que hacen token burns, van a quemar tokens. Eso realmente yo creo que en muchas ocasiones está sobrevalorado, porque ¿para qué me sirve si yo hago 30 millones de tokens y luego digo, oye, voy a quemar 20 millones, la gran mayoría? Pero los 10 millones de tokens no tienen ningún valor. Entonces, yo siempre estoy un poco cauteloso cuando me dicen eso. En fin, puede ser que en este caso, como ellos se juegan mucho a la fama de Dogecoin, mucha gente van a querer Shiba Coin, o ya están comprando Shiba Coin, estás aumentando el precio enormemente, y después a la quema de token sí puede tener un gran efecto. Ahora, tienen aquí Leash. Leash originalmente era como algo con una moneda que está directamente adaptada a Dogecoin, al precio de Dogecoin, porque obviamente cuando Dogecoin entonces sube, esta moneda también sube, muy inteligente, pero ahorita ellos decidieron de dejar el precio libre, simplemente como cualquier otra moneda, y tú recibes este Leash Coin cuando tú ofreces, proporcionas liquidity, liquidez en Shiba Exchange, así como yo también lo he hecho con los Uniswap, ¿te acuerdas? En Uniswap, los Uniswap Token. Ok, ahora, ellos tienen otro coin, otra moneda que se llama Bone, Dogecoin Killer, ¿ok? Ese todavía no han lanzado, pero también en Shiba Swap tú vas a poder obtenerlo. Por el momento todavía no ha salido. Aquí, ¿cómo tú puedes comprarlo? Sobre eso voy a hablar ahorita. Ellos dicen en Shiba y Leash puedes tú comprar en Shiba Swap, pero también ya Shiba hay en muchos exchanges. Te voy a enseñar exactamente así se ve Shiba Swap, ¿sí? Y ellos aquí hablan de artistas. Yo imagino en este caso ellos están hablando de artistas que quieren publicar NFTs, vender NFTs. En este caso tú puedes ponerte en contacto con ellos y te van a ayudar, una incubadora, prácticamente toda su comunidad van a promover tu arte. Ahora, Rescue, ellos también tienen un programa para rescatar a perros Shiba Inu, pero reales, no digitales, porque hay muchos, a lo mejor, abandonados, que están en problemas, lo que sea. Puedes tú participar, comprar en Amazon Smile, tarjetas de Amazon Smile, y mandarles el código, y ellos van a usar ese dinero para ayudar
a Shiba Inu perritos. Entonces, mira, yo estoy un poco investigando y miro, ¿es realmente tanto el interés en Shiba Inu o simplemente es un hype que dentro de nuestra pequeña comunidad está existiendo? Y aquí, mira, estoy buscando las búsquedas en Google, ¿sí? Las búsquedas en Google. Y a nivel mundial, Shiba Token, y lo estaban buscando cuatro personas el 3 de abril. Ahorita, entre 28 y 24 de abril, por día, 100 personas, 100 personas, eso es nada. Eso es nada. Entonces, yo creo que es un hype que actualmente lo están impulsando, impulsando, impulsando. Yo no sé si va a ser algo grande, si va a ser algo duradero, pero por lo pronto, ahora sí, hoy subió ya 100%. Aquí estás viendo todos los exchanges donde puedes comprar: Huobi, Binance, Gate.io, Uniswap, Binance, KuCoin, Poloniex, OKEx, ZP.com, Aux Protocol, Bithump, MXC, CoinEx, OneInch, Brex, BV.com, DigiFinex, El Bank, Huo, Bitmart, Bikie, Bilexi, bueno, oh wow. Sí, Coinbase, Hotbit Global y demás. Entonces, hay bastante acceso ya por todos lados. Puedes comprar esta moneda. Y más que nada, hoy en Binance lanzaron esta moneda. Y por eso creo que pueda aumentar en los próximos días bastante el precio. Y por eso hago hoy este video. Aquí estás viendo el precio. Yo no sé cómo es el precio. Siempre dice 0.000000001 centavo. Sí, y aquí mira, el volumen de negociación el 13 de agosto año pasado, 0.000. Luego empezaron aquí a tener volúmenes de $68, $150 y demás. Bueno, ahorita en los últimos días empezó a 1.5 millones y ayer o hoy el volumen 19 millones, no, perdón, 19 billones de dólares en negociación. Entonces, la verdad es muy, muy chistoso de ver eso. Un meme coin que simplemente se cuelga en la fama de otro meme coin. Imagínate de dónde salen 19 billones de dólares. Pero bueno, mientras la gente está feliz y compran, hay que seguir. Aquí tú puedes ver en CoinMarketCap Shiba Inu, y aquí ves la página y también ves el código del contrato si tú tienes MetaMask o tienes Trust Wallet. Ahora, yo estaba un poco analizando el chart aquí en Binance. En Binance apenas está hace unas horas esta moneda. Mira, está formando aquí como algo como una taza y asa, ¿sí? Y para eso tenemos siempre la forma de medir más o menos hasta dónde podemos llegar. Podemos llegar hasta, uy, wow, 0.00, 4 ceros, 4 ceros y 52 centavos, 0.00005246 centavos. Eso es lo que yo veo aquí para Shiba Token. Y vamos a ver qué dice CZ, el dueño de Binance, sobre Shiba Token. Aquí vemos que dice CZ, el dueño de Binance, donde Shiba hoy fue listado, dice: mucha gente se han expresado con gran preocupación sobre el listado de Shiba Coin, pero nosotros estamos siguiendo nuestros usuarios. Ahí hay un gran número de usuarios que están demandando que nosotros listamos a Shiba Coin, y por eso, inclusive hemos hoy hoy nos acabaron los wallets, sí, porque tiene un creador de wallets. Cada vez que tú tienes una cuenta, tienes que tener para una nueva moneda una nueva wallet. Hoy se agotaron las wallets para los tokens ERC20 de Shiba. Entonces, bueno, ya ves que el interés en Shiba por lo pronto está tan grande. A largo plazo, yo dudo mucho que se puede confiar en que el proyecto se desarrolla. ¿Es bueno para ganar dinero, para hacer trading a corto plazo? Sí. ¿Es una buena inversión? Lo dudo mucho, pero bueno, cada uno tiene que tomar su propia
decisión en este caso. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Si tú quieres ganar dinero con criptomonedas, aquí abajo encuentras un enlace con todas las herramientas, cursos, grupos de señales. Tenemos sorteos donde te puedes ganar cada día $50 en Bitcoin y aquí encuentras toda la información que es relevante y que te lleva a tener éxito y beneficiarte del mundo cripto. Te pido un pequeño favor. Si tú viste valor en este video y te gustó este video y piensas que hay información valiosa, suscríbete al canal y comparte este video con un amigo o un familiar. Yo hago esos videos porque quiero ayudar a las personas de entender criptomonedas y de beneficiarse de criptomonedas. Y YouTube actualmente está un poco, dejando desventajas los crypto youtubers y no está mostrando mucho sus videos. Entonces, si tú me ayudarías de crecer y de llevar este mensaje y esta información a más personas con compartir con una sola persona o en un grupo de Telegram, WhatsApp o Facebook, te estuviera muy, muy agradecido. Muchas gracias y ponme un comentario. Dime si tú estás en favor de toda esta locura de los perritos. O si tú dices, no, eso no tiene nada que ver con criptomonedas. Me gustaría mucho saber tu opinión. ¿Vas a invertir en Shiba Inu? ¿O dices, no, mejor yo me espero, no estoy seguro? Me interesa saber qué tú opinas sobre eso. Muchas gracias y nos vemos en uno de mis próximos videos. Chao.